Servir, qué tan difícil de definir, porque el servicio es un sustantivo que corresponde al amor, a la expresión misma del amor, porque el servicio es un sustantivo que corresponde a la manifestación de nuestra esencia, de la posibilidad de servir, que es afirmarnos es proyectar nuestro ser a nuestra existencia. El servicio entonces es un puente entre el ser y su manifestación. Y por eso podemos decir que el servicio es la vía sagrada hacia la realización. Nunca antes, como en el día de hoy, tenemos la enorme posibilidad de crear ese puente de tender un puente al interior, hacia nosotros, de tender un puente entre nosotros, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras comunidades, nuestras empresas, y volver a tejer la red etérica planetaria, es decir, volver a tejer esa red de comunicaciones, esa red de energía que habíamos desintegrado. Bueno, no es el momento de lamentarnos, sino es el momento de hacer, de hacer desde lo mejor de nuestro ser, de poner lo mejor de nosotros en movimiento para que el amor no sea simplemente un potencial, sino una prodigiosa energía, una fuerza transformadora. Que esté en capacidad de llevarnos a ese nuevo nivel, a ese orbital de la conciencia que todos estamos añorando. Por eso, hace algunos años ya empezamos este proyecto fantástico de tejer la red etérica planetaria. Nosotros somos tejedores de la vida con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras oraciones, con nuestra meditación, con nuestra buena voluntad, estamos aportando a esa gran corriente de cambio que el mundo necesita y por esa razón en este mes vamos a celebrar juntos desde un mundo mejor, en unión con muchas fundaciones y organizaciones, el Día Mundial del Servicio. Que esto sea una fiesta. Que el servicio nos lleve hasta el presente. Que en el presente se exprese lo mejor de nuestra conciencia. Se exprese el alma. Se exprese la presencia. Para que reconozcamos que en el servicio nosotros siempre... Estamos en un cauce de renovación permanente. El servicio nos renueva. A través del servicio hacemos el vacío. El servicio impide que lo que nos sobra se convierta en un lastre y nos hace reconocer que aquello que nos sobra hay alguien en el mundo que lo necesita. El servicio nos conduce hacia la economía distributiva, hacia la justicia. El servicio es el mejor agente de la paz. El servicio nos permite hacer un viaje hacia la felicidad, porque no hay nada que haga más feliz a un ser humano que servir dando lo mejor de sí, expresando lo mejor de su potencial. Cuando así vivimos, dignificamos la vida. Imaginemos que todo sirve, pero llega un momento en que aquello que ha prestado un servicio, es inservible, imaginemos la piel de la serpiente llega un momento en que la serpiente se renueva literalmente renace, deja atrás su vieja piel e imaginemos que nosotros podemos dejar atrás nuestros condicionamientos, nuestra antigua piel, nuestros egoísmos, nuestro confinamiento nunca mejor dicho estuvimos confinados en el ego, pero que dejamos atrás ese antiguo yo, ese pequeñito yo para surgir al verdadero yo, el yo que sirve, el yo que somos, el yo que expresa el alma como una corriente de servicio que va hasta el sacro oficio del amor, hasta el sacrificio. Y si ahora nos uniéramos, uniéramos nuestras manos, nuestros corazones, nuestras solidaridades, nuestros sueños y pudiéramos sentir que sí somos necesarios al planeta. es que el planeta no solo es la Tierra o el reino vegetal o el bello paisaje con las alas de los animales, no es solamente el alma de la naturaleza, el planeta también es el alma humana, nosotros somos necesarios para completar el planeta. Nosotros necesitamos del planeta para ser completos. Esto es un sistema dinámico en el que cada una de las partes refleja la totalidad. Tú eres una parte de este planeta, de esta Tierra, y puedes servir a la Tierra cuando te sientes necesario al proyecto de la creación y esa conciencia de la necesidad te va a llevar a vivir para lo esencial. Pero si nosotros pudiéramos hablar de lo esencial en el movimiento de la vida, esa esencia es poner el amor en movimiento, es poner el ser en movimiento. Y cuando ponemos el ser en movimiento, fluimos. Y cuando fluimos... Nos renovamos y en esa corriente de renovación permanente que es la vida, experimentamos cada instante agua abundante, de la vida, la frescura de una vida nueva. Podemos servir y al servir y al ser felices, aportamos la felicidad al planeta. Este planeta, esta Tierra, necesita... Felicidad, y la gente más feliz del mundo es la que hace felices a los demás. Si puedes hacer, digámoslo metafóricamente, feliz a tu planta, porque la cultivas, porque le echas agüita, porque te regocijas con su florecer, porque dignifica su fruto, al convertir su sustancia en sustancia humana. Si pudieras hacer feliz tu lugar, restaurando el orden, la belleza y la armonía, si pudieras cultivar la felicidad de acceder a lo que es bello, a lo que es bueno, a lo que es verdadero, de así ordenar tu campo físico, tu campo emocional, tu campo mental e integrar la tierra de la vida en el campo unificado de una personalidad, de llevar tu nombre y tu apellido con dignidad para aportar esa nota única que tú viniste a aportar, entonces ya tendríamos un nuevo mundo, una nueva tierra, y por qué no decirlo también una nueva humanidad. Desde un mundo mejor los invitamos a todos de todo corazón para que reconstruyamos en vivo con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia sustancia, desde nuestras actitudes, ese planeta que todos estamos añorando. Bienvenidos todos, que hagamos una celebración del Día Mundial de la Buena Voluntad del día del servicio, que sea el día de poner el amor en movimiento entre todos para que desde ese caudal de agua abundante de la vida del amor nosotros podamos participar con toda la naturaleza de esta emergencia a un nuevo nivel de conciencia en el todo planetario.